nuestra marina, con el fin de enriquecer la fauna argentina, adquirió en Canadá 20 castores que realizaron un extraordinario viaje aéreo desde Moose Lake, en Manitoba, por Miami, Río de Janeiro hasta Buenos Aires. Participaremos en parte de la aventura de estos valiosos ejemplares, en lo que se invirtió la suma de 120 mil pesos, 6 mil pesos cada uno. ¿Se dan cuenta? Presenciamos los detalles de su reembarque. Poco tiempo les queda ya de cautiverio. Su destino es Tierra del Fuego. Ya iniciamos el vuelo al sur. Sobrevolamos la provincia de Buenos Aires. En nuestro cinematográfico viaje, llegamos al límite de las gobernaciones de La Pampa y Río Negro, demarcado por el río Colorado. Este es otro de los ríos que fecundizan la tierra de Río Negro, cuyo mismo nombre adopta. Llegamos ahora a Comodoro Rivadavia, la región que provee a nuestra riqueza mineral sus fuentes más fecundas. El petróleo abunda en esta zona atlántica. La ingeniería ha ganado las partes cubiertas por las aguas. Allí se han perforado pozos e instalado costosísimas torres de extracción que se agregan a las numerosas instaladas en tierra. Continuamos nuestra ruta aérea hacia los puntos más australes del país. Los castores, mientras tanto, realizan el viaje sin novedad, bajo la directa atención de quien los condujo desde su lejana patria. Estamos en territorio fueguino. Nos encaminamos ya directamente a la zona lacustre elegida para depositar la valiosa carga. Es necesario ante todo hacer reconocimientos. Debe situarse la zona más propicia para la vida de los castores en los 100 kilómetros de extensión del lago Fañano, que es este que avistamos. Durante el vuelo no podemos sustraernos a tanta maravilla natural. Realizado el primer reconocimiento, se buscan más acogedores lugares de descanso en Ushuaia, la capital del territorio. Ushuaia es un centro urbano de raros atractivos naturales que día a día gana en adelantos edificios. Hasta hace muy poco, las casas de madera eran las más comunes, pero el progreso que avanza en la masa tierra impone paulatinamente la construcción con materiales de más consistencia. La nueva iglesia recorta su elegante y esbelta silueta en la opacidad de la falda montañosa. Este edificio será destinado a cuarteles. Da una idea de la preocupación que se alienta por el adelanto de Ushuaia, la escollera que se está construyendo para unir la población con el lugar donde se levantan los cuarteles. Alejándonos algunos pocos kilómetros de la población en dirección a Río Grande, llegamos a uno de los más pintorescos lugares de la gobernación, los Altos de Monte Olivia, hermosa cascada natural que se aprovechará para producir la energía eléctrica indispensable para las crecientes necesidades de la capital del territorio. La fauna fueguina es incalculablemente rica. Durante nuestra estada en Ushuaia, comprobamos en una excursión a los canales la existencia de miles y miles de lobos marinos. Y ahora retornamos nuevamente a la región de los lagos para hacer otro reconocimiento. Estos espesos bosques dan una idea de la exuberancia vegetal de la zona. Se ha hecho la elección del lugar donde deben ser dejados los castores. Acuatizamos. Es necesario aún hacer otros reconocimientos parciales, y para ello nos valemos de un bote de goma. Podemos apreciar aquí la cristalina transparencia de las aguas. Corremos el lago. Debe pensarse en la alimentación futura de los castores
y buscar un sitio donde la encuentren cercana a las aguas que habiten. El lugar ya ha sido elegido. Por fin los animalitos son conducidos a tierra. Imaginamos las conjeturas que habrán hecho en medio de tantas alternativas extrañas. Los castores se alimentan de cortezas y ramas de árboles que aquí encontrarán en abundancia. Es interesante destacar la fidelidad conyugal de estos animales. Contraen matrimonio una sola vez en su vida, y si la fatalidad los priva de la compañera elegida, no reinciden jamás. Viuditos llegan al final de sus días. Ya están en libertad, feliz y ansiada libertad. Ellos enriquecerán la fauna del lugar, como en un futuro próximo lo harán renos de South Georgia y otras especies animales para las que el clima de estos parajes es propicio. Este es el lugar donde quedarán los castores de Moose Lake. Agua, frío y el marco magnífico de las montañas de severa imponencia ampararán sus vidas futuras. La misión ya se ha cumplido. Los castores han quedado a recaudo de Dios. Emprendemos el viaje de regreso. Echamos una última mirada a tan maravillosos paisajes. Extasiamos nuestra vista en la contemplación de la belleza más efectiva, la que brinda la naturaleza en su esencia más pura, en su grandiosidad más real, en su significación más profunda.